La verdad es que ha consternado. Quise poner un cortecito de la viuda, una joven viuda dominicana, una joven pareja de esposos. Señores, 12 días de casados tenía este joven, había contraído matrimonio con esta muchacha que ustedes ven, pidiendo justicia, pidiendo al pueblo dominicano, a las autoridades, que estos delincuentes, que ya hay uno que se entregó, de estos dos delincuentes que quitaron la vida de manera brutal, de manera violenta, podemos poner la imagen del joven, señores, que le quitaron la vida a este muchacho, que sencillamente se estaba buscando el dinero de mantener a su familia, que estaba trabajando de manera honrada. Lo triste de todo eso es, cómo se dan las cosas, donde sus compañeros les decían, no tomes el viaje, no hagas ese trabajo, no vayas a buscar a esa persona porque les parecía extraño, desde Santo Domingo de Herrera a La Ensenada, esto es en Puerto Plata. Él aún decidió así hacerlo. Decía la madre de la joven en una publicación, ¿por qué sencillamente no solo atarlo y llevarse el vehículo? No. Una manera cruel, sádica, le quitan la vida a este joven muchacho. Como pudo ser él, como pudo ser ese otro joven, el año pasado, otro taxista de Uber, que pierde la vida en manos de delincuentes malvados, sin necesidad, sencillamente róbenle, atráquenlo, quítenle sus pertenencias, pero no lo maten. No dejen familias desoladas. Si el delincuente tiene conciencia, ¿verdad? No dejen familias desoladas, no dejen niños huérfanos, no les importa. El nivel de consternación que me da el ver casos, situaciones como esta de otro joven, muchachos, que también perdió la vida. Esto fue el año pasado, otro taxista de Uber. Carolina, a mí me parece, hay otra cosa. En el caso de este joven. En el caso del sí. Porque yo escuché los audios. Ser, sí. No solamente para quitarle el carro. Sí. Mira, se hace muy fácil robarse un carro en este país. Yo escuchaba los audios del muchacho cuando él le decía a sus compañeros, mire, voy a ir hasta el sitio, los muchachos se ven normal, yo voy a tomar el viaje. O sea, se escucha una conversación relativamente normal de él, tratando de dar información hacia dónde va a ir porque es un lugar, un destino retirado de su punto de partida. Estas aplicaciones tienen la particularidad de que gente de todas partes del pueblo, en este caso de Santo Domingo, en el caso de San Francisco de Macorís, te puede escribir, o sea, y tú tienes muy poco contacto. No es lo mismo llamar vía telefónica a una agencia, a una oficina de taxi, mire, mándeme, te piden, tienen el número, tienen como, es más directo, es más personal, aunque las aplicaciones registran, porque es a través de los datos, no sé si Driver funciona así, pero en Uber tú tienes que tener la información para poder hacer uso del servicio, no sé si se pueda falsear. Pero más allá, señores, de si hay algo detrás que hasta ahora, en lo particular me parece que fue un servicio normal, señores, la manera en que le quitan la vida a estos jóvenes, con la facilidad que los delincuentes sencillamente deciden matar, asesinar a un ciudadano, a un joven que está trabajando, porque debemos de partir de esto, de qué es lo que se ve hasta el momento. Ya hay uno que se entregó, en los próximos días vamos a estar viendo las informaciones. Señores, el daño que se le hace a una familia, lo doloroso que es para esa joven mujer, para esa joven familia que se estaba formando, óyeme, sencillamente no tiene alma. Quien comete este tipo de acto, no sé si se le puede llamar ser humano, no sé si se le puede llamar persona. Cegar, quitar del medio a un joven muchacho para quitarle sus pertenencias, para llevarle al vehículo. Así como pudo ser él, puede ser uno de estos tantos muchachos que andan a través de estas plataformas digitales o de esos mismos taxistas que están en los parques, llamarlo y matarlo. porque están a merced del que solicita el servicio, del que llama, porque usted no sabe con quién se va a encontrar. Nosotros esperamos que las autoridades puedan dar con los dos, con el que falta, y que caiga todo el peso de la ley. Ver cómo estos muchachos, con todo un futuro, con una vida por delante, es el otro que pasé yo, se había trasladado a Santo Domingo, el primer joven, el jovencito, el que no era casado, estaba estudiando en prepara, en los días libres que no tenía universidad, hacía uso de la plataforma para buscarse el dinero, como lo podría hacer usted, como lo puede hacer cualquiera de nosotros. Hay que hacer un desalmado. Y ahí entraríamos nosotros con el aspecto que tiene que ver con el nivel de inseguridad y con lo que se le ve que es tan fácil a estos delincuentes cometer sus actos, sus atrocidades, porque entienden aparentemente que la justicia no les va a caer, que no les va a caer el peso de la ley o que no lo van a encontrar. No sé si tienen cerebro para pensar en el daño y en el mal que hacen. Ver cómo gente joven con todo un futuro por delante, con familia, con niños, como esa joven de Salcedo, donde apareció un no sé cómo llamarle, que fue el supuesto que le echó el ácido del diablo a la muchacha. Que ahí debe de haber otra gente detrás, porque generalmente estos son crímenes pasionales. Óyeme, ¿qué se tiene en ese cerebro? ¿Qué es lo que se piensa cuando tú, como persona, llegas a un punto de no importarte el daño y el mal que causas a una familia? Cuando quitas del medio a una persona que sencillamente se está buscando el peso, que está trabajando. Está trabajando de manera honesta porque lo quiere un taxista. Estaba haciendo un trabajo de un taxi, como cualquier otra que solicite a través de una aplicación o que llame. Que caiga todo el peso de la ley. Que le canten 50, 100, 200 años. Ya el joven no está. Vamos a poner la imagen. Ya lo mataron, lo acribillaron. Ya dejó a la joven viuda, dejó la familia sin este muchacho. Se llevaron de nuestra sociedad a un muchacho más, como se pueden llevar a un hijo, a un tío, a un hermano, a un amigo, a un estudiante de la universidad, a una gente que anda trabajando en las calles. Señores, hay que hacer un bill para usted actuar de esta forma. O sea, ¿qué se tiene? Pregunto nuevamente, ¿qué se tiene en el cerebro para hacer algo de estos crímenes de esta magnitud? En lo particular, como comunicadora, como que conozco el caso, y ni decir si fuera un familiar, que le canten 200 años, ¿ya de qué vale? Ah, que pagó la pena, la condena, a nivel legal, perfecto, porque eso es lo que es establecido. Pero el dolor, la pérdida, el desaparecer a una persona, a un ciudadano, un familiar, sencillamente no se repara. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos una sociedad donde el nivel de inseguridad, como en todas partes del mundo, pero tú no aceptas y no entiendes por qué? Tenemos nosotros que estar a merced de los benditos delincuentes que se les importa y le vale llevarte o quitarte la vida como si nada. Y lamentablemente la vida no repudia. Muy triste este caso en el fin de semana.